remover el tornillo de CV Axle. Si es aftermarket, sería copa 32. Si es original, sería copa 30. Después de que removemos el tornillo de CV Axle, toca remover estos tres tornillos, que es copa 18. Toca remover este tornillo de acá, copa 14. Para removerlo, remover estos pines y sacarlo de la transmisión allá. Fue fácil lo que pensé, a veces bien difícil cuando es original. Esta pieza acá se oxida, mira, ya se ve que está oxidándose, ya se oxida y toca cortar el, ¿cómo se llama? El CV Axle, toca cortarlo para poder sacarlo, porque si no es difícil sacarlo, pero este sí salió facilito. Ok, bueno, fui a cambiar las piezas, ya traje los nuevos, tienen garantía, entonces ya traje los nuevos, ya listo para instalar de nuevo. Toca cambiar los sellos. Mira, estos son los sellos, mira, el número original que fui a comprar en Toyota. Cambiar esta para que no tengas problemas después, porque comienzan a liquear, ya los viejos comienzan a liquear y te toca sacar otra vez. Entonces ahí está el nuevo, mira, la parte nueva, ahí está el número, para que vean. Al lado izquierdo también, mira, ahí está. Cambiamos los sellos, instalamos los CV Axle. Thank you.